he vuelto. Y hoy os vengo a hablar de por qué Goya es su propio estilo artístico. Basándonos en la narrativa clásica de la historia del arte y en su cronología, y viendo que Goya vivió entre los siglos XVIII y XIX, sería fácil decir que fue un artista neoclásico y ya está, fijándonos únicamente en la cronología. Al final, en muchísimos casos suele funcionar así y es como se enseña en el colegio. Pues bueno, siento darte la mala noticia de que a Goya no podemos ponerle simplemente una etiquetita y quedarnos tan anchos, ya que no solamente tiene muchísimos periodos diferentes, sino que dentro de un mismo cuadro suyo vemos trazas de estilos muy diversos, incluyendo un adelanto de cosas que se harían mucho después de su muerte. Pero empecemos por el principio, por sus referentes. Que un artista no es nadie sin aquellos en los que se fijaba. Goya era un hater de la academia, al menos a medias, porque al final terminaría trabajando en ella. Ya empezamos con las contradicciones. De hecho, en 1792 dijo en la misma Real Academia de Bellas Artes de San Fernando que no hay normas en el arte. ¡Que no hay normas en el arte! ¡A la academia! ¿Tú te das cuenta de la locura que significa esto? La academia del 18 y del 19 era la norma. Básicamente dictaminaban qué era arte y qué no era arte según unas normas súper estrictas, y el mundo del arte se basaba en estas apreciaciones. De manera que si les llevabas la contraria es que te morías de hambre como artista. Ya podías ir buscándote otro oficio. Sin embargo, por lo que sea, Goya fue la excepción. Él defendió a capa y espada que los alumnos deberían ser capaces de desarrollar su talento artístico en base a los maestros que ellos decidieran. Y específicamente dijo que elegir tus propios referentes era muchísimo mejor para hacer arte que adherirte a unas normas neoclásicas impuestas por la academia. Los maestros que para él fueron referencia fueron básicamente Velázquez, Rembrandt y la naturaleza. Sí, hablaba de la naturaleza como su maestra. Y con esto desarrolló un estilo muy particular que, como ya he dicho, es inclasificable. Que a ver, esto de que es inclasificable, sí que es verdad que se ha dicho un montón sobre Goya. No quiere decir que absolutamente todo el resto de artistas del mundo puedan clasificarse súper fácilmente en un estilo. Al final, todos estos estilos es algo que se ha ido desarrollando en la narrativa de la historia del arte, pero tampoco es algo súper fijo. Pero sí que es verdad que para la época en la que Goya se enmarca, tiene un estilo completamente distinto a lo que la mayoría de gente hacía. Goya no se formó en la academia, sino que lo hizo en el taller de José Luzán Martínez, un pintor local que hacía principalmente arte religioso. Él fue quien le introdujo a los grandes maestros, que serían su referente a lo largo de toda su carrera como pintor. En la academia intentó entrar varias veces, pero no le aceptaron como alumno. Solamente al cabo de unos años lo terminaron aceptando como académico. Es realmente fascinante ver cómo en una época en la que el arte estaba regido por unas normas tan estrictas, podía permitir que un artista que no se había formado mediante ella pudiera ser académico de esta misma institución. Y no solamente eso, Goya tuvo una reputación tan grande que en 1789 le hicieron pintor de la corte. Eso quería decir que trabajaría con un sueldo fijo retratando a la familia real. O sea, trabajazo, ¿sabes? Y justamente con un retrato de la familia real os explicaré por qué es así de inclasificable. Vamos con la familia de Carlos IV. Obviamente, el hecho de ser pintor de la corte le trae encargos muy importantes. ¿Y qué podía haber más importante que retratar a toda la familia real al completo? No sé si os acordaréis, pero hace unos años hubo una movida bastante tocha con los miembros de la familia real, la actual, porque se descubrió que en una foto que les habían hecho, en realidad nunca habían estado juntos, sino que habían estado como pegados con Photoshop. Pues nada nuevo bajo el sol. Goya ya lo había hecho esto. En este caso, obviamente, no había Photoshop. Por no haber, no había ni fotografía. Pero es que justamente la pintura en sí misma te permite plasmar lo que a ti te apetezca. No necesitas estar viendo una escena real, sino que puedes inventártela. Y bueno, juntar a toda una familia real de 13 miembros tampoco es que fuera tarea fácil. De este modo, lo que hizo Goya fue retratarlos uno a uno en lienzos distintos. Thank you.
para finalmente crear una escena en la que estuvieran todos representados y de una forma específica para contar una historia al espectador. Para empezar, la figura que preside el centro es la reina María Luisa y no el rey Carlos IV. Esto es así porque corrían rumores de que quien realmente gobernaba el país era ella. Aunque bueno, corrían rumores todavía más grandes de que quien realmente estaba gobernando el país no era ella, sino su amante, que al mismo tiempo era un militar, o sea, un salseo que se tenía montado en esa familia que flipas. También podemos ver al heredero, el futuro Fernando VII, algo separado de sus padres, indicando que conoce esta situación. Otro elemento muy curioso de este cuadro es el de la futura esposa de Fernando, a quien no se le ve el rostro. Hay quien dice que esto es porque Goya no tuvo la oportunidad de retratarla en persona, pero también se dice que esto podría ser porque todavía no estaba zanjado el matrimonio de ellos dos y entonces ella es como que no estaba del todo dentro de la familia. El matrimonio no era oficial, entonces ella pues no podía mostrarse con todo el rostro. ¿Por qué era tan importante para Goya retratar a todos los personajes de uno en uno meticulosamente? Pues justamente porque él lo que quería no era mostrar las facciones de ellos sin más. Él buscaba que el espectador pudiera llegar a conocerlos, a empatizar con ellos. Y eso solamente se podía hacer si ahondaba en su carácter, en su psicología y, lo más importante, en sus defectos. Al contrario de lo que suele ocurrir en los retratos de la realeza, aquí no se está representando a los miembros de una forma idealizada, es que todo lo contrario, fíjate. Goya les retrata con sus facciones realistas, arrugas, papadas, manchas en la piel, todo lo que hay. Además, si te fijas en los rostros, cada uno tiene una expresión distinta que concuerda con el carácter de cada uno de ellos. Y al final, como Goya era pintor de cámara, podía conocerles bien a todos los miembros de la familia, a nivel personal, quiero decir. Este realismo realmente podría haberles caído como una jarra de agua fría a los miembros de la realeza. Sin embargo, no fue así y aceptaron la pieza con agrado. En parte porque la idea que se quería transmitir de la realeza en aquel momento, durante el reinado de Carlos IV, era la de una realeza cercana al pueblo, el clásico rey campechano que os voy a contar. ¿Y qué hay más cercano que mostrar tus propios defectos? Pero además de los miembros de la familia real, al fondo hay otro personaje. ¿Lo veis? Al principio os he comentado que uno de los grandes referentes de Goya era Velázquez. ¿Te acuerdas? Bueno, pues esto está reflejado de una forma clarísima en este cuadro. Y es que al fondo, entre las tinieblas, encontramos un autorretrato del propio autor trabajando en su obra. Un inconfundible easter egg de las Meninas. Esta psicología de los personajes es parte del estilo inclasificable de Goya. Si observamos obras de otros artistas del momento, generalmente hablamos de neoclasicismo. Nos encontramos con caras inexpresivas, muchas veces con la mirada perdida, y que no expresan ninguna emoción más allá de la serena calma. Esto es, de hecho, una de las características del neoclasicismo y te explico en este vídeo de aquí el motivo. De este modo, para Goya, la psicología del personaje se convierte en algo central en su obra, principalmente en los retratos, que serán su obra habitual en sus primeros años, pero también en obras posteriores. Obviamente, esta forma tan personal de crear obras de arte le da un carácter único, pero no podría ser inclasificable solamente por ello. La temática de sus obras también le hace destacar por encima de todos los estilos, especialmente del neoclasicismo. Ya lo vimos en el neoclasicismo, que se daba especialmente importancia a la temática mitológica, histórica y al retrato. Goya, en cambio, además de retratar a los miembros de la realeza, también creaba obras que mostraban a los miembros de las clases más humildes. Esto es algo que sería súper popular posteriormente, en lo que conocemos como el realismo, pero es que en ese momento era súper raro. También algunos de sus retratos escapan de lo habitual. Y este es el caso del retrato de la duquesa de Alba de 1797. La mirada de la duquesa se clava en los ojos del espectador, señalando al mismo tiempo y con mucho ímpetu el suelo, donde se puede leer solo Goya. Este cuadro, entre mucha otra documentación, ha hecho pensar a los historiadores del arte que ambos podrían haber tenido una aventura. El caso es que en este cuadro, la duquesa de Alba está vestida de duelo por su difunto marido. Y tanto la mirada como el gesto señalando el nombre de Goya es algo súper escandaloso para la época. Ya que por una parte, Goya estaba casado con otra mujer,
Y encima la duquesa acababa de quedarse viuda. No sé, es que tenían unos mamoneos esta gente que flipas. Y aún más escandalosos son los cuadros de la maja vestida y todavía más la maja desnuda. Hay expertos que apuntan que se trata de otro retrato de la duquesa de Alba. Pero esto no es algo que esté confirmado al 100%. Allí que cada uno saque sus conclusiones. El hecho es que estos dos cuadros, sea o no sea la duquesa de Alba la representada en ellos, constituían un escándalo en aquel momento. La maja vestida está en una posición desenfadada, segura de sí misma, ofreciéndose al espectador y mirándole directamente y sin tapujos. Esta forma de retratar a una mujer es muy distinta a la habitual. Y en su versión desnuda, el cuadro se vuelve muchísimo más transgresor ante la pudorosa sociedad de la época. Esta obra inspiró a otros artistas, como por ejemplo a Manet con su Olimpia, pero encontramos un ejemplo todavía más contemporáneo, que es la escena de Titanic en la que Leonardo DiCaprio pinta a Kate Winslet desnuda. Vamos, es que es clarísimo. Pero bueno, el propio Goya no sacó esta composición de la nada, ya que está muy influenciada por La Venus del Espejo de Velázquez, el gran maestro para Goya. Hubo dos eventos clave que marcaron la vida de Goya, una más personal y otra que afectó al país entero. Por una parte, sufrió una infección en el oído que terminaría dejándolo sordo. Esto propició que cada vez se fuera encerrando más en sí mismo y que por lo tanto su obra fuera cada vez más introspectiva. Otro evento que indudablemente marcó su vida fueron las guerras napoleónicas. Resumiendo muchísimo, Francia le declaró la guerra a España y bajo el nombre de la razón de la Ilustración se cometieron barbaridades increíbles. Estas crueldades las retrató Goya en su serie de grabados Los desastres de la guerra. La técnica del grabado le permitía distribuir estas imágenes a mucha gente a la vez, de forma que pudieran servir para que la sociedad se concienciara de lo terribles que son los conflictos bélicos. Para Goya especialmente, esta guerra supuso un golpe muy grande, ya que él estaba a favor de la Ilustración y quería que España avanzara hacia la modernidad que supuestamente estaban implantando los franceses. Pero llegada la guerra, vio que nada era tan bonito y que en nombre de la razón se estaban cometiendo atrocidades. Esto lo podemos ver en su grabado Murió la verdad, donde la alegoría de la verdad se encuentra muerta a los pies de personas que encarnan la superstición y la ignorancia. En su otra estampa, ¿Resucitará?, se pregunta si es posible que la verdad vuelva a la vida. La estampa, con razón o sin ella, muestra un fusilamiento y prefigura el famoso cuadro que Goya crearía una vez terminada la guerra, Los fusilamientos del 3 de mayo de 1808. Le encargaron esta obra ya terminada la guerra para que representara la heroicidad del pueblo español. Así que bueno, no lo tenemos que tomar como un documento histórico, sino como una alegoría. Hay muchos elementos que nos muestran que no es realista, empezando porque los fusilados no están atados de manos. Otra cosa que lo refuerza es la figura central, que lleva una camisa blanca y alza sus brazos en forma de cruz. Por el color simboliza la pureza, y por sus brazos hace referencia a Jesucristo. La religión la utiliza Goya para hacerle llegar al pueblo el mensaje. Él quiere mostrar al pueblo español como un mártir, de la misma forma que lo fue Jesucristo. Y como la población era muy religiosa, si ponían iconográficamente una imagen que se pareciera a Jesucristo, entenderían perfectamente que el pueblo español es equivalente a Jesucristo en este caso. Y este mensaje se potencia todavía más con la figura de la Virgen, que se encuentra discretamente al fondo de la escena. Y otra vez vemos la importancia de la psicología de los personajes. Cada uno de los fusilados actúa de una forma distinta ante el desastre. Hay quien se encara, quien llora, quien tiene miedo, quien reza. Esto aporta realismo al grupo de los españoles y hace que el espectador empatice con ellos. El otro grupo aparece de espaldas y es el de los franceses, que en vez de mostrarse como personas con sentimientos, se representan como una máquina de matar que no tiene piedad. Poco a poco sus obras van volviéndose cada vez más oscuras, incluyendo en ella la serie de grabados disparates y otras muchas obras en las que se representan escenas de brujería, supersticiones y juicios de la Inquisición. De este tema os hablé en este vídeo de aquí, donde os hablé del arte del juego Blasphemous. Al final de su vida, Goya cada vez se irá sintiendo más enfermo y aislándose
cada vez más. Reflejado en su obra, podemos ver este episodio de su vida culminado en las pinturas negras. Que este nombre, el de pinturas negras, no fue pensado por el artista, sino porque estas obras se encontraron posteriormente, al cabo de muchos años de que él hubiera muerto, en lo que era su casa. Y de hecho, los nombres por los que conocemos las pinturas negras fueron inventados a posteriori. Goya no les puso nombre. El tema es que una vez muerto el artista, se descubrieron estas obras en su casa. Y de hecho, todas estas obras estaban pintadas al óleo, que es una técnica que jamás debería usarse sobre el muro, o sea, es que estaba pintado en óleo en las paredes de su casa. Esto Goya obviamente lo sabía, era un artista consagrado que sabía perfectamente las técnicas pictóricas que se necesitaban para conservar bien las pinturas. Lo que se entiende de haber utilizado una técnica incorrecta en el soporte incorrecto es que estas pinturas las quería únicamente para él. Él quería expresar lo que sentía y, lo más importante, ocupar su tiempo. Si algo tienen en común estas obras, son los tonos oscuros de su pintura y temas como la locura, la crueldad, la superstición y la ignorancia. La obra de Goya es tan extensa que es imposible hacerla caber en un solo vídeo. Mi intención con este vídeo no era mostraros la obra completa, sino haceros ver cómo Goya tiene un estilo inclasificable. Espero haberlo conseguido. Si ha sido así y te ha gustado el vídeo, por favor dale a like para que siga haciendo vídeos de este estilo. Suscríbete a este canal, puedes hacerlo en este botón de aquí. Y cuando lo hayas hecho, ve a ver este otro vídeo de aquí en el que también te hablo de la obra de Goya. No tardaré en volver.